Jehová ha sido mi luz, también mi salvación. Jehová es mi fortaleza, no me amedrentaré. Si mis angustiadores se levantan contra mí, si Jehová está a mi lado, a nadie temeré. Mi corazón confía en un Dios poderoso. Jehová es mi roca fuerte, en alto me pondrá. Una cosa le pido, que habite yo en su casa y contemplar su rostro toda una eternidad. Que Dios les bendiga, queridos hermanos en Cristo Jesús y persona que me está viendo y escuchando a través de este sistema de internet. Mi nombre es Librado Retana Cabral y también me conocen como el Halcón Retana. Quiero compartir con ustedes parte de mi testimonio, cómo fue que vine a los pies de Cristo. Dice la palabra del Señor allí en el libro de Daniel 4:2, conviene que yo declare los señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Si usted cree en los milagros, yo soy un milagro del Señor. Yo no quería nada con Jesucristo, eso era lo que yo decía en mi corazón. Pero hace 6 años y 5 meses, en una prisión federal de los Estados Unidos, Jesucristo tocó mi vida con un versículo que yo me sabía de memoria, que se encuentra en el libro del Evangelio de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 nos dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Antes, hermanos, yo era uno de los cantantes del grupo Los Internacionales de Durango, con los cuales grabé alrededor de entre 18 y 21 discos de larga duración, entre cassette y LP y CD, pero con canciones que no edifican a nadie, corridos que en sí incitan a mi prójimo como a perderse en las drogas, en el vino, en el adulterio. Y Jesucristo me llamaba de diferentes maneras por mismos compañeros. Hubo un compañero que se convirtió por allá en los 80, me parece, 79, el hermano Eusebio Bonilla, que se encuentra por allá en California. Él me hablaba del amor de Jesucristo y yo no lo podía entender, porque mi meta era la fama, el llegar a ser una figura especial en el mundo de la música norteña. Pero Jesucristo tenía algo más precioso para mí, que es precisamente la salvación. Y a partir del día 15 de marzo del 2004, que en una prisión federal tocó mi vida, desde ese día yo soy una persona diferente, una persona transformada. Mi mentalidad es solamente servirle a mi Señor Jesucristo, porque Él nos dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único camino a una vida eterna, querida persona. Y ahora, pues soy una persona feliz, una persona que agradecida con nuestro Señor Jesucristo por haberme dado la oportunidad de seguir cantando, pero ahora llevando su mensaje por medio de los mismos cantos que Él me da para la gloria de su nombre. Ya he recorrido gran parte de la República Mexicana y voy a seguir llevando ese mensaje a donde Él me mande, porque ahora ya no me mando solo. Antes hacía yo lo que se me pegaba la gana y me salían mal las cosas, y si era muy
muy listo para reclamarle, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Pues porque no estaba haciendo lo correcto. Dice su palabra, haz lo correcto, lo bueno, lo correcto y bueno ante los ojos de Jehová para que todo te salga bien. Ahí en esos versículos no nos dice que hagamos lo que se nos pegue la gana, sino que hagamos su voluntad, y es lo único que tiene para usted y para mí, son bendiciones. Así que querida persona, yo le animo a que si usted ya anda en los caminos del Señor, no se aparte. Y si usted no conoce a Jesucristo, no ha tenido un encuentro personal con Él, yo le invito que este día le abra el corazón y lo haga el dueño de su vida, lo deje entrar a su corazón. Yo quiero darle una información para si usted quiere bendecirme con la compra de 5 CD que tengo hasta la fecha. Mi primer volumen se llama Mi Libertad, el segundo se llama Mi Agradecimiento, el tercero se llama Buenas Noticias, el cuarto se llama Rey de Reyes, el quinto se llama Las 7 Palabras, y también tengo mi testimonio completito en DVD. Ahí le narro a usted y le comparto de principio a fin qué era lo que yo buscaba y cómo fue y dónde fue que Jesucristo tocó mi vida y se hizo el dueño de mi vida. Así que ahora solo vivo para agradarle al Señor, y le pido a Él que me dé la fortaleza y la sabiduría para hablar solamente lo que tengo que hablar. Querida persona, pues me despido, y si usted quiere invitarme o comprar uno de mis producciones, puede usted llamarme a los teléfonos en la ciudad de Durango, 618-817-2840 y 618-817-2708, y al celular 618-148-3558. Le atenderemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted, pastor que me está escuchando, hermano que me está escuchando, quiere hacer alguna campaña e invitarme a que yo participe, estoy a la orden de Jesucristo y a las órdenes suyas. Yo voy a iglesias, voy a los hospitales, voy a las prisiones, a campañas, a donde me lleve el Señor. Yo le pido al Señor que me ayude a que nunca le diga que no para su obra, porque tengo muchas cosas que agradecerle, y yo quiero que el día que me llame a cuentas, presentarme como un obrero que no tenga de qué avergonzarse, sino que habló la palabra de verdad. Y le invito, querida persona, a que le abra el corazón a Jesucristo. Y esto se llama Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Que Dios te bendiga.